tengo el lío. Bueno, estoy con mascarilla en casa, porque tengo los obreros en casa. No tengo ventanas, no tengo persianas, no tengo nada. Así que vamos a empezar con la compra. Están ahí gritando, si escucháis ruidos, gritos, lo que sea, son los obreros, ¿no? Nadie de la casa de esta. Bueno, entonces compré, fui a hacer la compra y había de todo, básicamente había de todo, menos las bolsas de bocadillo que normalmente compro. Compré estas marca Albal, bolsa de bocadillo, 50 bolsas a 1 euro. Compré pandorinos dulce sol de cacao a 95. Parece que andan por ahí. A 95. Por probar. Compré 2 bandejas de fiambre de lomo adobado a 1,71 una y a 1,90 otra. Estaba 6,45 el kilo. Esto creo que es el mejor de lomo adobado. Está riquísimo en el Gadis. Todo eso, entre el polvo, en todo, a 6,45 el kilo en el Gadis. Todo lo que he comprado por ahora en el Gadis. Solo fui al Freud y al Gadis, al Carrefour no. Fiambre de paleta de sándwich, fiambre de York, a 80 céntimos, a 200 gramos. Me da vergüenza que me vean grabando. En el Gadis también. Compré toallitas húmedas de bebé de 100 unidades, al fin había. Estaba a 1,19 y lo bajaron a 1,11. Pero lo que bajan hay que aprovechar. Soy bajita, entonces no me da para más el cuerpo. En el Gadis también una de tarrina con pollo y verduras, de 60 céntimos. Compré además detergente de prendas delicadas, marca Gadis, la marca blanca del Gadis, 66 lavados, 2 litros. Subió de 1,59 a 2,55, casi 1 euro de subida. Espero que les cunda. Compré, ¿qué más? Compré una Pepsi para mi hermano, para llevarse, una Pepsi Light de 1,75 a 1,20. La gracia era que si comprabas 2 estaba a 3,10 y si comprabas una, la unidad a 1,20. Un poco raro, la verdad. Compré queso Golden Lonchas a 200 gramos a 1,35 en el Freud. El agua sabor limón en el Gades a 49 céntimos para que se lleve mi hermano al trabajo. Traseros de pollo, compré 4, 1,695 kg, 2,89 el kilo. Me costó 4,90. Margarina con un toque de aceite de oliva para mi abuela. A 1,69. Mi abuela piensa que es aceite de oliva. Yo le he dicho ya varias veces que no lo es, que solo tiene un 8%, el resto es girasol, linaza, navina, grasa de coco, muchas cosas más raras, pero bueno, ella piensa que es de aceite de oliva y no quiere otra. Un paquetito de manzanilla de 25 unidades, creo que esto es de lo poco que no ha subido en el supermercado, está a 39 céntimos. Una cosa más, caramelos de mentol y eucalipto a 85 céntimos sin azúcar en el Freud. Está muy bien. Y pan para hacer bocadillas, para llevarse a mi hermano, para desayunar y para comer. Van para todos. Bueno, y esta es la compra de hoy. No he podido hacer más vídeo porque la tengo liada en casa.
Y bueno, espero que os guste. La hora es una hora más que la han cambiado y aún no he tocado el reloj porque no me apetece y porque no llego. Entonces espero que algún día alguien se acuerde, como mi hermano, que mide 1,83 m. Pero bueno, espero que os vaya todo bien. Os deseo la mejor salud del mundo, toda la mejor salud del mundo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos y dadle a me gusta. No, dadle a like y me gusta, ya lo dije. Dios, estoy mal la cabeza hoy. Bueno, eso, levantarme a las 6:30 de la mañana. Bueno, os dejo hasta mañana. Pasadlo bien y suscribíos. Venga, comentad un poquito también. Venga, chao.